En este momento vamos a dar el espacio a la presentación del doctor Márcio Fabri de Brasil. Su presentación se titula Ciencia, Religiosidad y Políticas Públicas en Tiempos de Pandemia. El doctor Márcio Fabri, dos años, es miembro del Comité de Bioética del Hospital Sirio Libanés, profesor doctor emérito de la PUC en Sao Paulo, en Brasil, profesor y coordinador del doctorado en bioética de la Universidad Camilo de 2006 al 2020 y presidente de la Sociedad Brasilera de Teología y Ciencias de la Religión de 1991 al 98. Muchas gracias, Luis. Gracias, amigos. Bueno, yo soy un filósofo y voy a plantear un poco tentativo de aclarar este tema con un análisis más bien filosófico, de manera a buscar conclusiones más amplias para la bioética. Y en un modo muy sintético vamos a ver, primero, que la religión y las ciencias tienen una casa en común, que son las creencias. El segundo, que manejar la conciencia cognitiva es un proceso de espiritualización. Y entonces, por tercero, que la ética y las políticas públicas resulta de la calidad de esta espiritualización. Entonces, lo que vamos a plantear un poco, entonces, la religión y las ciencias en la casa común de las creencias. Jorge Bataille, que es un pensador francés, escribió la teoría de la religión, nos ofrece un excelente punto de partida. Dice que la supervivencia humana depende de tres cosas: la producción de instrumentos, la producción de relaciones adecuadas, relaciones por lo tanto, y elaboración de sentidos para el vivir. Y este punto de llegada de todas esas tres tiene una convergencia en un horizonte que se mueve constante y medio a muchas incertidumbres, donde se buscan razones confiables de seguridad. Cicerón ya emplea la palabra religión en ese sentido de tener razones confiables. En lo que respecta a las ciencias, todo su esfuerzo es producir conocimientos confiables para garantizar el bien vivir. Por eso las actividades científicas también están constituidas por comunidad a través de lazos de creencias compartidas. Es decir, las comunidades científicas comparten también creencias en común. Y el punto de llegada de los ciclos científicos es siempre la confianza, que es el lar de la creencia, que siempre es provisional, porque es el estímulo del desarrollo científico, como sabemos, es incertidumbre. Thomas Kuhn, para el paradigma, el paradigmas, explica que el conocimiento científico genera creencias, beliefs, y que la revolución científica se da precisamente cambiando las creencias en busca de más grande confiabilidad o creencias más consistentes. Entonces, las creencias científicas tienen por la confianza en lo que consigue la razón humana. Y las creencias religiosas buscan más allá los fundamentos donde les parezca insuficiente la razón humana. Pero las dos tienen creencias, y tienen creencias afirmativas y creencias negativas. Decir Dios no existe significa yo creo que Dios no exista. Entonces es una creencia negativa, pero siempre una creencia, porque no dominamos el futuro de nuestra vida. Lo mismo Thomas Kuhn, Karl Popper, Michel Foucault y otros filósofos dicen que las comunidades científicas, igual que las religiones, tienen dogmas y fundamentalismos para defender sus posiciones o creencias. La evolución de la ciencia moderna, con Eugene Ockham en el siglo XIV, desarrolló la capacidad
de la razón cognitiva, en un proceso muy largo, como sabemos, pero llevó a la ruptura entre ciencia y fe, y esa ruptura se llamó de secularización. Junger Habermas, que es un filósofo crítico de la Escuela de Frankfurt, en su análisis sobre la secularización, presenta tres argumentos para decir que ahora estamos en una sociedad post-secular. Primero, porque las creencias religiosas son un hecho sociológico influyente que no puede estar ignorado. El segundo, porque ofrece elementos que las ciencias no captan. El tercero, porque muchos de los elementos de ambos, ciencias y religiones, son idénticos o convergentes, solo que expresados por diferentes lenguajes. Yo, de mi parte, aquí planteo todo un proceso de espiritualización que se está sobre la conciencia cognitiva. Hay un proceso de espiritualización. Veamos un poco esto. El padre de la autonomía moderna, Kant, 10 años antes de su muerte, reconoció que no tenía explicación racional para las malas prácticas, contrariamente a las exigencias de la razón. Y se refirió entonces que a un principio maligno, esas palabras de Kant, naturalmente en alemán, pero un principio maligno contra el cual será necesario luchar para garantizar, son palabras de Kant, la libertad de la autonomía en la práctica del bien. Ahora bien, Husserl y Heidegger, los fenomenologistas y existencialistas en general, hacen una crítica al problema de Kant, diciendo que Kant estaba separando el ser formal o ideal del ser viviente, el ser existente. Más allá, Jean Abert, ya en el siglo, mitades de este siglo, un pensador francés, dio la solución de la tensión entre voluntad y razón que aparece en Kant. La solución está en reconocer un proceso de espiritualización de la conciencia cognitiva, por el cual el sujeto moral hace la interpretación de los datos científicos del conocimiento y elige su utilización según sus intenciones en el vivir. O sea, un proceso que garantiza hasta mismo la libertad de decisión del ser. Oppenheimer, que fue un físico responsable por el fisura nuclear, él dijo que el uso de la bomba atómica llevó a la física a descubrir el pecado. Es decir, el paso de la ética se dio por el uso y la intención que se tenía en transformar la bomba atómica o la fisura nuclear en una forma de destrucción y no en una forma de beneficio a la humanidad. Bueno, esta idea fue llevada adelante por muchos otros filósofos, especialmente Levinas, que profundizó este proceso de espiritualización de la conciencia para argumentar que de este proceso depende la solución para la supervivencia de toda la humanidad. Es decir, cada uno tiene que salir de uno mismo y se abrir para el otro. Esta es la solución. Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, está mayor, pero está en México, vive en México, es un filósofo de la liberación, resume el pensamiento de Levinas diciendo que el conocimiento científico es un poseer y que la libertad del sujeto de cerrarse en sí mismo con este poseer
está cuando el conocimiento se hace con nacimiento. Es un juego de la etimología de la palabra, ¿no? Conocer, conocer, en francés es connaître, es muy claro que es connaître, es con nacer, ¿no? La palabra. Bueno, entonces conocer es una ciencia, el conocimiento es una ciencia, el conocimiento es una sabiduría. Así que hay ese paso de espiritualización del conocimiento. Dominique Lecour, Hannah Arendt asumen esta visión filosófica diciendo que la supervivencia de la humanidad exige que cada uno reconozca en sí mismo la parte que pertenece al otro. Eso es Dominique Lecour, el filósofo francés. Y Hannah Arendt dice que no hay solución para la violencia sin la disposición de perdonar. E insiste en que esto es una visión filosófica, no es una visión religiosa. Así que ahí está un paso de la espiritualización. Ahora podemos entender que las políticas públicas dependen de la calidad de la espiritualización, en sentido laico, entonces, con la cual conducimos la vida en sociedad. Jaime Braille, que está también con nosotros en este congreso, aclara muy bien cómo hay una infinidad de sujetos, particularmente políticos, empresas, organizaciones no gubernamentales, que ejercen un gran poder de influencia para obtener políticas públicas, naturalmente según sus intereses. Yuval Harari ya se preguntaba en Homo Deus de 2000 si países emergentes como Brasil, India, Afganistán, tendría el coraje de priorizar la superación de la desigualdad sobre el desarrollo tecnológico y económico. Ahí está una disposición de espiritualidad laica, pero una disposición de espiritual. Y por otro lado, ¿en qué medida los países desarrollados están dispuestos a darle esta misma prioridad? Así que tenemos muchos ejemplos. Yo voy a recordar uno solo, que el Instituto de Investigación Lancet, el periódico de la revista norteamericana, hizo una investigación que demostró que como unos 40% de las muertes por COVID en el año 2000 en los Estados Unidos podían estar evitadas, pero no se evitaron debido a políticas públicas iniciadas hacía décadas para trasladar los costos de la salud pública al sector privado y con grandes ahorros para el gobierno. Bueno, esto veíamos casi ahora con estas cosas sin la encuesta, la investigación de datos, pero la intención, una intención que se ha oído hablar también en Brasil, ¿no? Que la muerte de las personas por la pandemia sería un ahorro del costo social para el gobierno. Entonces, intereses increíbles y por detrás están lo que está una intención que remite a una espiritualización de los datos de las ciencias, el utilizo de las ciencias en dirección a un horizonte que se mantiene como horizonte de llegada para el vivir, el sentido del vivir. Entonces, yo no veo que sea necesario agregar otros ejemplos porque como estos tenemos conocimiento de tantos otros. Lo que me parece fundamental aquí es subrayar la necesidad de percibir cómo entonces la crisis global que afecta a las políticas públicas mundiales tiene raíz en esta crisis de la espiritualización del desarrollo científico. Yo he leído una vez un filósofo
alemán que se llama Karl Hanner, en los años 70, él dijo que el siglo XXI, decía, ¿no? El siglo XXI será místico o no va a sobrevivir. Yo no había entendido esto, que no pensaba como... Pero ahora sí podemos entender que esta crisis de espiritualización nos está llevando a la perdición. Estamos ya con muchos indicativos de que la crisis climática, por ejemplo, ¿no? Si no cambiamos las formas de procedimiento en la sociedad, vamos a morir todos, va a quedar imposible vivir en la tierra, ¿no? Y esto es un plazo más o menos corto, ¿no? Entonces, aquí estamos en una situación grave. Una vez una filosofía para niños se dibujó y vi un dibujo de una niña de 7, 8 años que dibujó un globo terrestre y ahí con señales de enfermedad decía: nuestro mundo está enfermo. Pareció muy, muy, muy fantástico, muy bonito esto, que un niño, una niña, estaba percibiendo que estamos con una enfermedad que nos atañe y nos toca a todos. Así que yo quería entonces subrayar que tenemos un reto para la bioética, que es un reto prioritario, es mejorar la calidad espiritual del mundo. Esto naturalmente supone mediaciones concretas de realización. Una cosa indispensable de referir es la cuestión de educación. Pero la educación que no es solo educación formal, con conceptos, sino que una educación que es informal, porque si las personas no están tratadas con dignidad, todo el sentido de la confianza se está corrompido. Entonces no nos confiamos unos en los otros porque no hay un ambiente de confianza. Y esto resulta de una espiritualización, de una actitud que podamos tener uno para los otros. Es decir, que es una educación para la calidad de espiritualidad que va reger a nosotros mismos, a uno personal, nuestras individualidades y a la sociedad. Así que, sintéticamente, es lo que están diciendo, por otras palabras, tantas otras personas que están diciendo esto. Y yo mismo, yo estoy muy, muy convencido que nosotros que aquí estamos en este congreso interesados en una transformación, es porque tenemos una espiritualidad. Y siempre en sentido laico, no estoy hablando de espiritualidad religiosa en este sentido convencional, pero es importante que pongamos atención a que tenemos, si todos, tenemos creencias, y la calidad de nuestras creencias es lo que nos orienta hacia un horizonte, y este horizonte que es saludable para todos es un horizonte que supone una actitud o actitudes de abrirse de uno, del cierre de uno mismo. El cierre de uno mismo significa destrucción, y a la apertura es lo que nos puede llevar en verdad a una vida para todos y todas. Así que es mi aporte, podemos después plantear o discutir un poco mejor. Muchas gracias por todo.